Yo estaba en el cuartel de instrucción de marinería en agosto del 47, en San Fernando. Entonces vinimos al puerto a hacer una película que se llamaba Alucema. Cuando terminamos aquella noche, aquel día de barcaza y de con un mareo tremendo, dijo el comandante Baturone, vámonos hacia San Fernando, hacia Cádiz, a dormir a Torpedo, aquí, aquí. Pero no sé qué tuvo ese hombre, dice, no, para San Fernando. Cuando llegamos a San Fernando al cuartel, nos pusimos a comer y en ese momento una explosión, una cosa horrorosa. Todos los platos que había en la mesa salieron volando, porque claro, la onda fue para allá. Y entonces, pues, nos venimos para acá, a Cádiz enseguida, y a coger todo lo que había. Las mujeres que murieron ahí, los niños con las cunas todas retorcidas, las cunas, muertos casi todos, y llevando personas al cementerio, a los hospitales. Así que la Marina estuvimos aquí desde el primer momento. La Marina de cuarta instrucción, de San Fernando. Entonces nos llevamos aquí una semana. Nosotros vinimos de blanco. Yo me quedé en cartoncillo y camiseta, haciendo tiras para hacerla. Tenía entonces 17 y ahora tengo 84. Dicen que había cosas iluminó el cielo, que hubo mucho ruido. Yo no sentí nada, porque yo cuando recobré el conocimiento ya estaba enterrada. O sea que todo eso no lo vi. Ahora, él está enterrado, muy desagradable, está claro, sin poderte mover, sin poderte respirar, sin poderte nada. Y yo ya pierdes el sentido, como intentar conseguir. Al principio piensas muchas cosas, después ya te abandonas y ya. No, yo ya no sé, porque pierde el sentido, ¿sabes? Hasta mucho tiempo. Nada, me sacaron a lo justo, mi hermana que estaba afuera, tenemos un pastor alemán que fue el que descubrió dónde estaba, y entonces ellos escarbaron con mi hermano que estaba afuera donde yo estaba. Les costaba, porque dicen que se sujetaba uno con la espalda, el otro escarbaba, sujetaba el otro la espalda para descansar, escribiendo una carta a mi novio. Que 4 meses después me casé. La calle Tolosa-Latour, de nuevo, Tolosa-Latour una vez, esta calle para allá. Justo enfrente estaba los marinos. Como estaba eso, estaba un puesto para abajo, claro, todo eso abajo, corría muchos sitios. Recuerdo que la montera de la casa se cayó entera al patio y yo estaba abogando en el patio y por poco me coge. Solamente vimos que hubo una. Pues el barcón entró un resplandor enorme y nos tiró de espalda. A todos. Ayuntamiento, en representación de todas las vecinos y vecinas de Cádiz, y las autoridades y los movimientos asociativos vecinales, hemos rendido un pequeño homenaje a las víctimas de la explosión del 47. Hoy hace 67 años que Cádiz vivía un caos terrible como consecuencia de la explosión de las minas que estaban depositadas en esta ciudad y que además de todas las vidas que se perdieron, todas las familias que lo sufrieron, pues eso dio como consecuencia una serie de actuaciones posteriores que se han ido luego y se están todavía tratando desde el punto de vista de la construcción de viviendas, del tipo de construcción de viviendas que se tuvieron que construir rápidamente y de cómo se construyeron y cómo se desarrolló a partir de entonces esta parte de la ciudad, pues que habrá que ir renovando y reutilizando y transformando a lo largo todavía de muchos años.